Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos aquí en la barra de la taberna. Saludarlos, antes que nada, a los que están, a los que nos acompañan, a los que se van sumando. Disculpen mi voz, estoy afectado por las alergias primaverales, así que un poco de paciencia, pero lo vamos a sacar andando. Presentamos, estamos aquí con los chicos, los Nerds con Onda. Estamos con Adri, con Fabi, que nos acompañan. Vamos a estar charlando sobre juegos y cosas interesantes. A ver, cuéntenme un poco de dónde son, que preséntense si quieren. Bueno, yo soy Fabián, Fabi, el de Adri. Nosotros somos de Capital Federal, amigos hace mucho tiempo. Y bueno, empezamos hace poquito con este proyecto del canal de YouTube. Así que nada, o sea, emprendiendo este camino que la verdad está re bueno, nos encanta. Sí, lo estamos acá disfrutando. Sí. Y nada, estamos súper contentos de estar acá también con ustedes. Gracias por invitarnos. Gracias. Y bueno, nos encanta, digamos, conocer a la comunidad y bueno, poder participar en cosas así. Excelente, excelente. Vamos a hacer unos anuncios antes de arrancar con el podcast propiamente dicho. Este domingo a 25, a las 14 horas, se viene nuestro primer stream de manualidades. Les vamos a estar mostrando las cositas que nos mandó WJ de Láser. Vamos a estar armándolas en vivo y ver qué decoramos y cómo y qué les ponemos. Por suerte, contamos con Lu, que es la experta, para que no nos deje hacer un desastre. Así que si estaban buscando cosas de rol para completar setting para la mesa, les dejamos el link de WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hace unas cosas increíbles con madera, con miniaturas de 2D, nada, torres de dados. Los que usamos también para la partida presencial de Vampiro, son todas de ellos excelentes. También, como embajadores de Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, hacer preguntas de mecánicas, ahí contactarse con la gente que está ahí compartiendo memes, enterarse de las novedades del mundo de D&D. Por supuesto, aquí también va a estar el link en el chat para que lo puedan visitar. Agradecerles también a toda la gente que nos estuvo siguiendo estos últimos días en nuestras redes, regalando suscripciones por aquí, comentando en los videos, apoyando el contenido. Nos ayuda muchísimo la verdad que nos llena el corazón de alegría. Vamos de a poquito, llegando a nuestras metas, y nos pone súper contentos encontrarnos con personas tan lindas y para compartir todo este viaje y estas comunidades hermosas que tanto bien nos hacen. Así que sin más preámbulos, podemos ir a la intro del podcast de la barra de la taberna, gente. Ahí estamos. Qué lindo charlar con gente nueva que esté arrancando con esta movida de hacer contenido, de estar ahí en YouTube, de estar en diferentes plataformas. Ahora sí, vamos a ahondar un poco. ¿Cómo se conocieron? Porque me decían que se conocen hace mucho. Y bueno, nos conocemos desde la secundaria. Ajá. Así que lamentablemente ya pasó hace como 15 años. Así que nada, pero sí, nos conocemos un poquito más. Sí. Y en cuarto año del secundario nos conocimos. Que aparte fue bastante particular porque los dos era como que habíamos tenido medio una experiencia de la secundaria bastante meh. Sí. Y cuando él llegó, o sea, como que se armó un grupo y a partir de ahí empezamos a jugar el rol y seguimos jugando. O sea que conectaron con la parte de los juegos, digamos. Sí, totalmente. Sí, conectamos por el lado nerd. Es como que empezamos, viste, al principio como, bueno, hola, yo qué sé, qué tal. Y de repente empezamos a hablar de, bueno, no sé, me acuerdo de Cowboy Vivo, creo. Sí. Empezamos con anime. Y antes de eso, no tenía nadie con quien compartir esas cosas. Éramos nerds aislados, claro. Cada uno en su... Aislados y solitarios. Sí, es verdad. Hasta que nada, después de nada, llegó él, porque yo me pasé de la mañana a la tarde y... Y ahí se armó un grupito, apareció el rol en nuestras vidas y desde entonces creo que lo jugamos y con un nivel de pasión aparte. Mal. Es lo que ¡qué bueno! Sí. Eso era él. Lo podemos relacionar. Sí, seguro. No, de hecho, Fabi, bueno, es el que me introdujo en el rol. Yo hasta ahí no sabía que existía, digamos. O sea, también, bueno, hace 15 años no había
No había casi internet como para conocer otras cosas, ¿viste? Él lo conocía por el hermano. Y nada, nos dijo, che, hay un juego que es tal cosa, y a mí me recopó y dijimos, bueno, vamos a probar. Y empezamos. La primera partida, aparte que nos habíamos leído muy por encima las reglas. Medio que... Tenías más ganas que conocimientos. Sí. Yo la verdad no sé cómo pasamos esa primera, porque generalmente a la gente que juega por primera vez, la primera impresión es clave. Es clave, sí. Y esa primera impresión que tuvimos nosotros fue como medio trastabillada. Rara. No. O sea, no conocíamos nada, o sea, no entendíamos nada del sistema también. Bueno, empezamos con Dungeons and Dragons. Con Dungeons and Dragons, empezaron. La tercera edición encima, que era como... ¡Uy, tercera! Más complicado, o sea, no teníamos a nadie que nos explique y bueno, empezamos a leer y a armar. Creo que la primera agarramos las planillas y empezamos a escribirle cosas sin saber qué eran y bueno. Tiradas raras. Pero la verdad que le dimos otra oportunidad, fuimos metiéndonos más y la verdad es que a la fecha es algo que nos encanta. Sí. Algo que nos la verdad a mí me encanta. Me gusta mucho jugar, me gusta mucho dirigir. ¿Y quién dirigió esa primera partida? Tastavillada. ¿Quién se... Ahí va, muy bien. Tuviste un bautismo de fuego, como quien dice. Claro. Sí, totalmente. Y desde entonces... Sí. Hace años que vengo también dirigiendo, creo que dirigí muchísimo más de lo que jugué. Sí, Fabi es el director del grupo. El designado, es como el conductor designado. Claro. Sí. Igual después nada, Adri tomó la posta, haciendo campañas muy buenas, o sea, hoy por hoy ya medio que lo vamos pasando como la posta, viste, cada uno, dirigiendo. Y se va acomodando después, uno al principio... Sí. Hace el esfuerzo más grande, pero después se van enganchando, porque todos ven que es divertido, que es interesante. Qué bueno. Sí, y le pregunto, ¿cuántos hay más gente colaborando con Nerdsus con Onda? ¿Son varios o son ustedes dos nada más? Por ahora somos nosotros dos nada más. Es puro pulmón. Sí. Ahí va, está muy bien. Está muy bien. ¿Y qué los llevó a hacer un proyecto así relacionado a los juegos? ¿Qué los llevó a pasar de disfrutarlo, digamos, de lo que charlábamos recién? A directamente, bueno, vamos a mostrar esto que hacemos, vamos a llevarlo un paso más allá. Y, o sea, es un tema de, creo que es un tema de que, como decía Fabi, es algo que nos apasiona mucho y veníamos hace años jugando al rol, jugando, bueno, juegos de mesa también, o sea, y nos pusimos a pensar, bueno, che, queremos hacer algo con esto, o sea, justo encima nos dio la casualidad que los dos por nuestro lado empezamos a pensar, che, YouTube capaz estaría bueno, yo qué sé. Y en un momento Fabi creo que viene y me dice, che, tendremos que hacer un canal de YouTube. Yo dije, yo estaba pensando lo mismo. Y... Es muy loco porque fue una idea simultánea. Mal. O sea, como que nació, se gestó en la cabeza de los dos y cuando lo dijimos, pues tipo, yo estaba pensando lo mismo. Y tiene mucho que ver con eso de la pasión, ¿viste? De decir, tengo como esta experiencia de vida en la que estoy viviendo y quizás, tipo, o sea... Me arrepiento el día de mañana si no lo intenté, por lo menos. Ahí va. Y tiene mucho de eso, es decir, la verdad que si muchas, vos le podés preguntar a muchas personas en la vida qué es lo que les apasiona y te va a pasar que muchas personas no lo saben identificar. Y poder identificar qué es lo que te apasiona no es menor, es un motor muy importante. Y en ese sentido es como... Nada, la verdad que yo me siento re agradecido de poder tener algo que diga me gusta mucho, o sea, me pongo a cranear una campaña y es como que me enfoco y puedo estar horas, me pongo a jugar y me meto en el personaje. Entonces fue como, bueno, tenemos esto, nos encanta, tenemos que por lo menos, mínimamente, intentarlo. Y la verdad es que la respuesta está siendo increíble. Sí, increíble. Sí, la verdad que sí, es que es eso, es como, bueno, cómo... Empezar a pensar cómo lo hacemos, cómo llevamos esto a una realidad y cómo hacemos que deje de ser solo la pasión, solo el hobby y poder llevarlo, bueno, a algo más. Y esto es el resultado del canal, o sea, compartir un poco todo lo que nos apasiona, compartirlo con otra gente y también nuestra idea es que más gente lo conozca y que más gente se meta a jugarlo. Entonces ese es nuestro objetivo, más que nada. Promocionarlo, me parece buenísimo. ¿Y estuvieron pensando en agregar alguna otra plataforma? Ya que estamos, comentemos en qué plataformas está Nerds con Onda. ¿En dónde los podemos encontrar? Sí, ahora estamos, bueno, en prácticamente todas las redes sociales.
La principal es YouTube, o sea, eso es lo que le estamos poniendo toda la energía. La mayor parte de nuestra energía va a YouTube, porque es lo que queremos que salga adelante bien. Pero bueno, después también estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, en TikTok también, que no lo conocíamos antes del canal y nos empezamos a meter también. Y nada, en esta primera fase, o sea, estamos consolidando lo que es YouTube y aparte también como adaptando nuestras vidas, porque fue un cambio muy grande empezar a tener un video semanal. Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestras vidas y fue incorporar esto fue una demanda importante de tiempo, así que esta primera etapa estamos en YouTube, pero a futuro tenemos como pensado expandirnos a otras plataformas y expandir claro. también el contenido a otros, o sea, poder presentar un contenido un poco más amplio. Por ahora estamos haciendo lo que son juegos de rol y juegos de mesa, pero queremos un poco diversificarnos dentro de ese de universo en otros aspectos. Claro, y en cuanto a las plataformas, bueno, también queremos empezar en Twitch en algún momento. Pasa, bueno, Twitch también tiene como otra dinámica y creo que hay que tener como otra infraestructura que capaz todavía no tenemos, empezamos hace muy poquito. Pero nada, la idea futuro es meternos también en Twitch de lleno y empezar a streamear partidas de rol, partidas de juegos de mesa y la verdad, bueno, lo que se nos ocurra y que nos gusta hacer, sí. Compartirlo ahí también. Qué buena onda. ¿Y qué juego? Ahora vamos a hablar un poquito sobre juegos, porque es lo que más nos interesa realmente. ¿Qué juego les gusta más? ¿Qué es lo que más disfrutan jugar los nerds con onda? ¿En bueno. cuanto a qué? ¿A juego de rol o juego de mesa? Porque acá lo. Sí, podemos ir por los dos, pero vamos a empezar por los juegos en general. Juegos de mesa, por ejemplo, ¿qué es lo que disfrutan más? Ya, o sea, a nivel juegos, la verdad es que jugamos juegos de rol, juegos de mesa, juegos de compu. Todo lo que venga. Sí, hasta jugar nos encanta. O sea, juegos de rol, hemos jugado y jugamos todavía campañas de Dungeons and Dragons, hemos jugado campañas de Vampiro, de Fate nos encantó. Juegos de mesa. Juegos de mesa, bueno, todo lo que venga. Pero sí, también con respecto al rol es como que a mí me encantó, bueno, más que nada Fate, o sea, lo quiero mencionar ahí porque es como que es un sistema que conocimos hace unos años y la verdad que me volvió loco. Al principio es como que, pasar de jugar tanto más Dungeons and Dragons y conocer un sistema claro, que libre, digamos, es como que ahí me voló loco. Ahí es como que creo que fue el sistema que me empezó a abrir la cabeza a conocer un poco más del mundo de rol también, porque es como que al principio, bueno, Dungeons and Dragons es como lo clásico, está buenísimo, pero es como, bueno. Hay otras formas de hay otras formas y está bueno descubrirlas y también eso es lo que vamos a querer comunicar en el canal en el futuro, es como, bueno, hay de todo, hay muchas cosas copadas para hacer y bueno, Fate la verdad lo que hace muy bien es tener la temática libre de lo que quieras hacer, o sea, y por eso la verdad, muy bueno. Sí. ¿Y qué es lo último que jugaron, por ejemplo? ¿Cada uno o los dos? ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa, ¿qué es lo último que jugaron? Espero haber jugado al Valorant esta tarde. No, ojalá, pero estuvieron jugando. No, pero con respecto al juego de mesa, creo que jugamos. Este fin de semana jugamos al Código Secreto. Lo probamos. Yo tenía ganas de probarlo hace rato. ¿Y qué tal? Está muy bueno, no sé si lo conocen, es un juego de mesa, para los que estén ahí escuchando, un juego de mesa donde hay diferentes palabras y tenés que tratar de escribirlas con otra palabra diferente y nada, la gente tiene que descubrir cuál es para saber si son, o sea, para ganar el juego, digamos. Claro. Y no, está muy bueno en la dinámica, lo jugamos con gente que no conocíamos y estuvo muy bueno, la verdad fue muy divertido. Sí, estuvo buena la experiencia. Tipo, en un club, según una juntada, ¿cómo se generan los juegos, las juntadas de juegos? Bueno, en general nos juntamos entre nuestro grupo de amigos a jugar. Esta fue una experiencia diferente porque fuimos como una sesión de juegos que se hacían los sábados a la tarde. Uh-huh. Que organiza una tienda de juegos a Kataka.
Así que nos pasamos por ahí y nada, empezamos a... Llegamos, nos mostraron algunos juegos que había y había otros chicos que también tenían como un club de rol. Así que nada, nos pusimos a jugar con ellos y se dio de esa manera. La verdad estuvo buena salir un poco, viste, del grupito y conocer otra... Y sí, abrir un poco la jugada. Claro, porque es eso, siempre generalmente nos juntamos en mi casa a jugar con nuestro grupo de amigos y está buenísimo igual, pero ya el tema es que también ya todos nos conocemos y es como que creo que a pesar de que cambien los juegos, viste, ya es como que la dinámica ya la conoces, ya sabes más o menos por dónde va a ir, cómo juega uno, ya sabes el que tarda 15 minutos para hacer la jugada, que ese tenemos uno. Todo el grupo tiene uno de esos, sí. Nos queremos igual, pero... No, pero aparte es gracioso porque hay juegos que dicen que las partidas duran 15 minutos. No, claro. No está jugando con él, dura 15 minutos cada turno. Igual lo queremos, ¿eh? Y sí, todo grupo de juegos tiene cada uno de los arquetipos, es así. El viento lo amontona, dicen. ¿Y cuál fue? Bueno, les voy a comentar. Yo lo último que jugué fue el Dead of Winter. Estuve jugando el fin de semana un poco de Dead of Winter. Nos pegaron un pasteo los zombies. Terrible, un poco operativo, que nada, no llegamos a ningún lado. No jugué, pero vi varios videos. Es complicado, ¿no? Es intenso, pero bueno, no, sufrimos un poco y la verdad al final no fue bastante mal. ¿Y qué juegos les gustan menos, por ejemplo? Es algo que me gusta preguntar cada tanto. Por ejemplo, de los juegos de rol. Ahora que jugaron, por ejemplo, que venían diciendo de que partieron desde D&D tercera, que era súper complejo, y bueno, hasta que llegaron, por ejemplo, a Fate, que es un juego también súper libre, súper una dinámica, una idea completamente distinta. ¿Dónde les gustó más pararse? ¿Les da nostalgia y tienen ganas de volver a esos sistemas por ahí? Y mira, si yo, como juego que me gusta menos, por lo menos de los que jugué, a mí no me gustó mucho Vampiro en la Mascarada. O sea, el sistema en sí está bien, o sea, me gusta cómo funciona el sistema, pero no me gusta mucho que sea como tan político a veces. O sea, es como un juego, viste, más como con intriga. Se trata de eso. Claro, como intriga de la corte, viste, algo así, y mucho no me atrae esa jugabilidad. Tampoco es que quiero ir a romper cabezas hasta todos lados, pero no sé, esos así como que no me terminan de convencer. Entonces. Como que nunca le encontré la vuelta. O sea, yo dirigí Vampiro. Bueno, lo dirigí igual hace varios años. Así que no sé, viste que uno cuando dirige hace, no sé, 10, 8 años una cosa, es como que sí. Cambia tanto que capaz ahora lo agarro y me gusta más. No sé, pero en ese momento la verdad no lo terminé de disfrutar tanto. Éramos más chicos también. Éramos pibes en ese momento. A mí particularmente me gusta igual, a mí me gustó el sistema, no sé si que es complejo tampoco, no sé, una apreciación personal, yo le tengo nostalgia, hace rato que tengo ganas de volver a jugar con una campaña chiquitita de Vampiro, le tengo ganas. Bueno, yo la jugaría para ver si yo cambié y me gusta o si me sigue pareciendo que no. Sí, y aparte que hemos cambiado, o sea... Podemos afrontar partidas, o sea, no sé si les pasó a los demás, pero cuando empezamos a jugar nosotros era ir a la pelea, ¿viste? Era la base. Sí, al principio es una aventura. Y hoy encontramos el disfrute quizás en cuestiones un poco más de las relaciones entre los personajes, en los temas. Sí, la interpretación, propiamente dicha, claro. Que bueno, eso también tiene mucho que ver con el desarrollo personal, intelectual, totalmente. Sí, o sea, eso nos pasa también, por ejemplo, jugamos Dungeons and Dragons y hemos jugado partidas donde capaz no se tira un dado y es raro para ese sistema, donde generalmente, viste, es todo ir a los palos, pero nada, estamos disfrutando mucho también hacer campañas o historias que no traten solo de eso. Sí. Y es encontrarle una vuelta distinta. El juego como que eso te lo da todo servido. Si querés escarbar un poquito más, hay mucho más para... Sí. La verdad que estoy súper de acuerdo. Nosotros también eso lo comentamos mucho con León, sobre todo cuando hacemos los DM Responde, etc. Que
cómo está planteado el juego no quiere decir cómo se te va a jugar, digamos. Vos podés siempre encontrarle, mover la cámara hacia otro lado y ver desde otro punto de vista el juego, el sistema o directamente la historia. La verdad que está buenísima esa exploración que uno también la tiene como jugador y como narrador, etcétera. Sí, totalmente. Bueno, es que eso es lo bueno también de los juegos de rol. O sea, cambia muchísimo quién dirige una partida, cambia completamente. Es como si fuese a veces otro sistema, porque... nada, o sea, puede cambiar tanto la historia y llevarla para el lado que no sé, generalmente uno lo lleva para el lado que más lo atrae, que más le gusta. Entonces una partida de una persona, nada que ver a la partida de otra, y bueno, también eso te genera sensaciones, viste, que capaz te gustó jugar una cosa, pero porque no, o sea, porque te atraía algo específico, y después cuando jugás otra partida con otra persona, capaz no te atrae tanto lo que te atrae a esa persona, viste, y te cuesta más llevarlo. Sí, sí, total. Y por ejemplo, ya que estábamos hablando de los juegos, la diferencia, algo que tratamos de hacer siempre cuando charlamos específicamente sobre rol, es entre los juegos que permiten campañas o las campañas y los one shots o las partidas cortas. ¿Hay algún sistema, por ejemplo, que prefieran para alguna de las dos cosas? Cada uno como DM. Es un gran sistema para hacer one shots. Es un sistema muy versátil, muy rápido, que puedes crearte el personaje. Si te conoces más o menos el sistema, te lo crees rápido. Sí. Y es algo que aparte te permite hacerte una campaña sin mucha preparación, incluso. Es como tener un poco... O sea, hay cierto entrenamiento que un narrador tiene que tener, pero una vez que lo tiene, te lo puedes armar al toque. Sí, o sea, y además también está muy bueno para partidas, o sea, también más allá del one shot, para partidas, campañas de 4 o 5 partidas. A mí me gusta mucho Fate por eso, porque es como que lo bueno de los personajes es que ya están como en un nivel de poder que es atractivo para jugar, ¿no? Es como en Dungeons and Dragons, en nivel 1, es como que tus personajes no pueden hacer nada, ¿viste? No. En serio, es como que te cruzas una rata gigante y te mata. Y decís, bueno, acá hay algo raro. Pero en Fate no es así. En Fate es como que ya son personajes y ya son como... Ya están como resueltos. Sos el héroe de la historia, digamos. Sos el protagonista de la historia. Claro, eso es lo bueno. Empezás de cero ya siendo el héroe y vas avanzando en eso. Pero bueno, Dungeons & Dragons lo que tiene también es que para campañas largas... creo que, bueno, ahí si es una campaña larga, capaz le gana un poco a Fate, porque el desarrollo de personaje, el crecimiento que tenés desde nivel 1 hasta nivel 15... Sí, te acompaña mecánicamente en un trayecto largo. Claro, es algo que, bueno, podés jugar años y, bueno, siempre vas a encontrar algo nuevo para hacer después de años de campaña, capaz. Y eso está muy bueno. Ahí va. Buena elección. Fate parece que hay a prueba de todo. Sí, bueno, acá tenemos el libro ahí atrás, viste, como la Biblia. El amuleto, el altar. ¿Estás haciendo contenido de rol cada vez más ahí en YouTube? Ya. O sea, ahora estamos así terminando la serie. Terminando, estamos por la mitad en realidad, sí. De la serie de Dungeons and Dragons. Nosotros no queremos ser un canal de Dungeons and Dragons, la verdad, queremos mencionarlo porque obviamente es un juego importantísimo, prácticamente es el padre de los juegos de rol y es icónico, pero queremos poder explorar y explicar si se pueden todos, todos los sistemas que haya, poder profundizarlos, poder estudiarlos, poder explicarlos, y aparte nosotros queremos hacerlo con una mecánica un poco más suelta, que bien didáctica, que sea fácil de entender, porque vamos a Dungeons and Dragons, por ejemplo, es bastante complejo el sistema, tiene muchas cosas y quizás explicarlo o enseñarlo se puede volver medio difícil o que la persona pierda un poco el hilo porque son muchos datos. Entonces estamos buscando eso, poder contarlo, poder explicarlo de una manera que sea sencilla y basado mucho en el ejemplo. O sea que a partir del ejemplo vos puedas entender cómo se juega. De hecho, hace 2 semanas sacamos el video de cómo crear un personaje en Dungeons & Dragons y la premisa fue no vamos a contar cómo se crea un personaje, vamos a mostrar cómo se hace un personaje. Vamos a hacer todo el... Es como si me siento... Para crear un personaje. Claro. Me siento con vos y te cuento... Vamos a crear un personaje juntos, ¿entendés? Y la verdad creo que
tuvo una recepción bastante positiva. La mayoría de las personas nos comentaron que les resultó muy sencillo y fácil de comprender. Viste, decís, listo, objetivo cumplido. Era tal cual la idea. Claro, perfecto. Sí, también, o sea, nuestro objetivo también es hacer contenido y que la gente lo pueda ver también para divertirse, o sea, porque lo que queremos hacer es un canal que sea divertido, reírnos un poco también de nosotros mismos, hacemos chistes a veces o ponemos escenas donde nos equivocamos, viste, como para que, para que la gente también nos vea para entretenerse, cagarse de risa un rato, aunque capaz ya sabe cómo crear un personaje. Pero bueno, lo ves porque sabes que seguramente vamos a hacer alguna boludez y nos vamos a cagar de risa. Y nada, esa es la idea también, digamos, llevarlo de esa manera, llevarlo como no con, o sea, sí con seriedad, digamos, en cuanto al contenido, en cuanto a lo que explicamos, pero de la forma más, claro, divertida posible. Que la información con onda, digamos, sea correcta. Claro. Esa es la patita de con onda. Claro. Qué bien. Ahora yo voy a empezar a indagar un poco, les voy a preguntar por esa campaña inicial que jugaron en su momento, que los metió en Dungeons and Dragons. Cuéntenme un poco de esa campaña, necesito saber, la verdad que... Bueno, pasa que... Bueno, acá éramos muy chicos, es una campaña que está muy inspirada en juegos que jugábamos y en historias que contábamos. Creo que hay campañas que... Igual fue una campaña larguísima, no sé cuánto duró. Fue larga, ¿no? 8 años, el secundario. Arrancó turbulenta ahí, costó, pero salió andando. Sí, y después de eso hubo como una... Un spin-off, no, como una segunda parte. Secuela. Una secuela, 50 años más tarde. Pasó tiempo dentro de del mundo. Pasó un año que no jugábamos y decidimos volver como continuarla dentro de ese mismo universo, pero ya una historia bastante diferente, que empezó muy inspirada en El Señor de los Anillos, porque era lo que nosotros veníamos viviendo, mamando desde chicos, pero después fue, tipo, le fui tratando, a medida que yo también iba creciendo, a medida que iba explorando otras cosas, la fui despegando y la fui buscando una vuelta, y de hecho... Me pasó que ahora vamos a juntarnos a jugar el domingo, jugamos cada 1000 años, la verdad, porque por los tiempos, por esto y lo otro. Hola, ustedes. Y me pasó que estoy como medio en una crisis porque decidí romper básicamente los fundamentos del universo y cambiar un montón de cosas, y estoy como, el domingo jugamos y ahí no tengo pilares, básicamente. Uf. Rompí todo y lo quiero cambiar todo, y entonces es como, uff, ¿cómo hacemos? Pero es una campaña que es medio una lucha entre dos grandes poderes que han medio creado el universo a partir de como que están medio condenados a luchar entre ellos, y aquel que vence ha creado el universo, bueno. Y constantemente están como combatiendo entre ellos, y bueno, todos los personajes se ven implicados en esta épica campaña, porque es muy épica, hasta el fundamento es que sea muy épica, tu venta dividida. Alta fantasía, así todo súper... Totalmente épica. Tuvimos tres libros, el segundo libro fue un libro en el cual ellos iban con un grupo de aventureros medio bárbaros nórdicos elegidos por una profecía que, o sea, con un componente muy de dinastía, ¿cómo se llama? De cuando estás destino muy fuerte, atravesando en un viaje tremendo a través de 1000 peligros y hay historias tremendas para poder conquistar la cima, una montaña donde arriba había todo completamente homebrew. Sí, era el palo. Esa parte fue bastante el palo. Era todo muy fantasía épica posta. Fantasía épica posta. Y después en el tercer libro bajamos un poquito más a lo terrenal. La cuestión es un poco más política. Pero ese libro fue. Pero bueno, imagino que ahora al final. O sea, porque estamos. O sea, en realidad es como que esta campaña de la que habla Fabi es como una evolución de la que jugamos desde los 16 años. O sea, porque en realidad es. Como es el mismo universo, o sea, primero empezamos a jugar toda una campaña, pasó toda la historia, no sé, y ahora bueno, 50 años después volvimos a este universo y seguimos jugando eso,
Y nada, lo que está muy bueno también es que personajes que antes... el mío no, porque el mío, bueno, está muerto. Pero... ¡Murió! Murió. Pero no, hay personajes de otros jugadores que son como héroes del mundo también. Y con los nuevos personajes que nos hicimos para esta campaña, los encontramos. Y eso también está buenísimo, porque es como... Te encontrás a tu voz de otro universo, o sea, tu yo de otro universo, y decís... lograr la autorreferencialidad. Sí, la autorreferencia... No lo podemos... ¡Qué bueno! Hacer. Pero qué sí, bueno, han aparecido personajes de jugadores, los han jugado hace 10 años atrás, y vuelven, y tienen ese componente. Claro. De decir, viste, ¡ah, oh, loco, y estoy! Qué bueno poder... un mundo que ha sido creado y modificado y explorado a través de muchísimos años realmente. Sí. Es como una... Eso es increíble. O sea, yo como, bueno, como jugador, eres el creador de todo el mundo, pero como jugador está muy bueno porque, nada, o sea, es un mundo que siempre va evolucionando también. Eso es lo que está muy bueno. O sea, es como que el mundo que es hoy no es el mismo mundo que era hace 15 años cuando jugamos, porque también... Nosotros éramos personas diferentes y todo fue cambiando. O sea, como antes era muy basado en lo que conocíamos, en no sé, había muchas misiones que eran como arcos de misiones de un juego, del Baldur's Gate o algo de eso. El Baldur's Gate. Y ahora es como que sí. Fabi se esfuerza por hacer contenido mucho más original y eso se nota y está muy bueno porque es como de hecho, otra cosa. Durante la pandemia yo no quería jugar. Si no era presencial, porque yo cuando armo una partida, la armo una experiencia, ¿entendés? Desarrollo, o sea, me estudio el personaje, qué es lo que siente el personaje, los NPCs, ¿viste? Como trato de entender a ese personaje, lo musicalizo, busco la manera de hacer que sea medio inmersivo. Y yo, como no, al principio era como, no, quiero jugar en pandemia, esto se cancela hasta que termine esta cuarentena de 15 días. Y pasaron 2 años y 2 años no la jugamos. Pero dijimos, vamos a probar Roll20, la plataforma, e hicimos un spin-off. Y estuvo buenísimo, la verdad que... Estuvo bueno, sí, la verdad, Roll20 nos sorprendió ahí, o sea. Sí, sí. Y te engancharon con el rol online, así. E hicimos un spin-off aparte que estaba introducido en el mismo universo, pero que era bastante independiente y tocaba también cuestiones sociales. Trataba particularmente en la infraoscuridad, ¿viste? Entonces tocaba mucho las cuestiones de castas, de las sociedades drow, la cuestión fuertemente matriarcal. O sea, hubo ahí un par de interacciones con los que eran los personajes venidos de la superficie que venían a generar como una disrupción fuerte en la cultura de esas sociedades drow. Y la verdad que en esos aspectos, si vos veías, no sé, campañas mías de hacía 10 años, no parecían. O sea, son algo que nos estamos permitiendo hacer ahora porque también... nuestros intereses... Sí, ha habido un crecimiento general. Ya no tenemos... 17 años. Qué bueno. La verdad que me parece alucinante. ¿Y juega la misma gente, el mismo grupo entero? El mismo grupo, sí. Entero, no sé. No, hay un miembro que perdimos a uno. Perdimos a uno. Se bajó del rol por una cuestión geográfica, que si se puede comentar. No. Nuestras vidas siguieron caminos diferentes. Sí, ahí va. Le dejó de interesar también un poco el rol, me parece. Bueno, claro. Es como que, bueno, quieras o no el rol, más una campaña así de larga, es como que necesita... Compromiso. Necesita que tengas ganas de jugarlo y ganas de, bueno, dedicarle un tiempo cada mes, por lo menos dos o una vez por mes a jugar. Y si tenés en el grupo que nunca puede, que es como que pone trabas, ¿viste? No jugás nunca, entonces... Sí. Lo charlamos y bueno, se decidió. Sí, también hay gente que tiene otra relación con ese tipo de actividades, quizá más, más casual, de que cada tanto puede jugar algún one shot, puede jugar algo, puede compartir algo de eso, pero para cuestiones que requieran más constancia, no es para cualquiera. Una campaña así que dure tantos años, que dure una década, la tenés que jugar con personas que tienen que tener un nivel de compromiso enorme. De hecho, yo creo que cuando terminemos esta campaña me cuesta mucho imaginar que volvamos a jugar algo tan largo. No, yo creo que ya está. O sea, aparte. Ya cumplieron
Claro. Se rascaron la picazón de la campaña larga. Yo tipo, hago así porque digo, por Dios, la quiero terminar. Ya hasta el punto la quiero terminar. Ay, sí. Ah. Es como que aparte tengo ganas de jugar otras cosas, de crear otras historias, de crear otros mundos. Entonces, ojo, la amo, amo esta campaña. Tiene un fuerte componente emocional, pero ya van 15 años, sí, ¿no? Si la abandona ahora, lo matamos. Te hacen. Chance de que la abandone, no. Porque queremos resolver, queremos saber qué pasa. Sí, te caen con pancarta ahí a la puerta de tu casa. No, estamos entrando en un punto en el cual, viste, cuando se empiezan a querer como terminar de atarse todos los cabos, viste, como ya empieza como a confluir. Está todo ahí a. Ya, se está empezando a armar el bardo y. Por entrar al clímax, entonces no, ahora no podemos terminar. Ahora hay que terminar. ¿Cuántos son jugando esta campaña milenaria? 3 jugadores y yo como el del DM. Claro. Sí, antes éramos, bueno, 4 jugadores. Fuimos 5 en un momento. Sí. Uno que. Un chico que probó, pero no les convenció. Lo enganchó. El rol lo puede jugar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. No, total. Y nada, de los otros, después no, este chico que nada, siguió otro camino, nos distanciamos en un montón de aspectos de la vida. Y después tenemos a Adri y bueno, mis otros 2 jugadores, Dani y Alan, que juegan con nosotros también. Desde uno era compañero nuestro del colegio y el otro llegó por el otro. El jugador que nos queda, Alan, llegó por este chico que se fue, así que bueno, seguimos. Sí, sí, ese sí enganchó. Pero viste que une la gente también. Sí, él viste. Sí, lo va controlando. Es que estábamos buscando gente, viste, y este chico dijo, bueno, yo conozco a alguien que le puede gustar, que es suficientemente nerd, viste, y lo trajo y sí, funcionó. Y bueno, 15 años más tarde, como que ya fuimos a su casamiento. Ya. Ah, sí, bueno, viste cómo la vida va a estar. Qué bueno, qué lindo. Y qué lindo también las amistades que te trae esto, lo que decíamos al principio, de cómo se conocieron, ¿viste? Por eso me gusta también arrancar con eso, con cómo se conocieron, cómo. Y fue por el rol, ¿no? Por el juego, normalmente. No, sí, es que el rol nos acercó muchísimo, o sea. Es como que es lo que nos hizo empezar a vernos todos los fines de semana, porque también en esa época, ¿viste? Uno tenía tiempo para juntarse todos los fines de semana a jugar el rol. Y claro, nada, nos pasaba que nos juntábamos siempre y eso también nos acercó un montón porque. Qué loco, esas épocas jugábamos todos los fines de semana. Jugar hasta las 6, 7 de la mañana, ¿viste? Ahora ya jugar hasta las 6, 7 ya. Ya está difícil. Lo pasamos, las partidas pasaron de la noche a los días. Sí, tardes, el domingo. El domingo después de almorzar. Claro. Y ya está, y sí. Sí, exactamente. El otro día justamente cuando. ¿Cómo, perdón? Mientras se siga manteniendo y siga jugando. Sí. El otro día nos pasó que, bueno, cuando fuimos a este encuentro de juegos de mesa, los chicos con los que jugábamos este juego, les gustaba mucho jugar al rol y de ahí se iban a jugar toda la noche al rol hasta las 6 de la mañana y yo, tipo, es como que casi que los quería abrazar, ¿viste? Nos queríamos robar su energía en realidad, pero. Era como que verte en el pasado, cómo lo vivíamos. Con toda esa energía y ese tiempo, claro. Sí, era todos los fines de semana y que te comprabas, viste, todos los snacks, que te estoqueabas para. Preparabas, claro. Y le daba bueno. Duro hasta las 6 de la mañana, todos así con los ojos rojos del sueño. Sí, ya no dabas más. Claro, sí. Pero igual. Qué bueno. Eso es lo que tiene también de bueno el rol, que es como que te pone en esas situaciones y vos querés seguir jugando. A veces nos ha pasado de no sé, creo, bueno, encima que Dungeons & Dragons, tercera edición, un combate de niveles altos puede llevar horas. Y me acuerdo que nada, una vez no terminábamos, faltaba y nos quedamos jugando como hasta las 10 de la mañana y nuestros padres se levantaron y decían tipo, che, ¿qué están haciendo? ¿No durmieron todavía? No, sí, ya vamos a nos fuimos a dormir, estaban en el lugar. Sí, qué intenso. Increíble. Che, y volviendo al tema del proyecto, ¿cómo lo vende acá? Tipo, por ejemplo, como un año. Y, o sea, y no sé, o sea, nosotros tenemos, bueno, varias metas ahí, como fases de cosas. O sea, lo que queremos lograr es, bueno, llegarle a más gente, o sea, más que nada para poder compartir esta pasión que tenemos. Y,
Y nada, poder ampliarlo a varias plataformas, poder llevarlo a Twitch, poder hacer partidas en vivo, poder... No sé. Incluso sacar más videos a la semana. Ahora estamos un video a la semana, pero la idea es poder hacer más, es hacer dos, quizás tres, es armar otros segmentos. Tenemos un montón de ideas. La verdad tenemos tenemos un, ¿cómo se llama? Un Excel con un montón de ideas que cada vez te va siendo más grande. Pero la verdad que es un proyecto que está diseñado, no lo hacemos a los ponchazos, sino que realmente pasó por un proceso de diseño. Es un producto que hubo trabajo de pensarlo, de ver cómo cuál era la mejor forma de hacerlo. Y está así como está diseñado y como lo ven ahora, también está diseñado para el futuro, está pensado en fases. Y bueno, ahora estamos en la primera, que es este primer lanzamiento, que nos llevó un tiempo prepararlo, nos llevó un año de preparación, pero lo vemos grande. Claro, sí, la idea es seguir creciendo, o sea, no sé, tenemos muchos objetivos, o sea, si podemos agrandarlo, si podemos pasar de ya a lo físico, empezar a hacer mesas físicas para gente, capaz abrir, o sea, un lugar, o sea, es como, bueno, muchas cosas que pueden llegar a pasar al futuro que estamos ya pensando... Bueno, ojalá se llegue, ¿viste? Y metiéndole, o sea, la verdad que, como decíamos, la comunidad nos recibió muy bien, estamos muy contentos con cómo están reaccionando a nuestros videos, con cómo reacciona todo y nada, por eso nos da las ganas, digamos, de llevar adelante esto y poder lograr algo que les gusta a todo el mundo y que también nos guste mucho a nosotros. Sí, sí, la verdad que la comunidad es algo que no me esperaba. No porque tuviese un... como un mal concepto ni nada por el estilo, simplemente no me esperaba la buena onda. Es como, es mucho más fácil así, y eso es genial, la verdad que como muy gratificante en ese sentido. Sí. Y la verdad que sí, uno por ahí no tiene ni idea de lo bien que hace y de lo bien que hace esto, ver que la gente lo recibe bien o que lo disfruta, o con lo que contaban antes de que alguien que ve un video tuyo y le saca algo, lo disfruta de alguna manera, es un mimo que realmente te da ganas de seguir, ¿no? No, sí, es que es verdad, o sea, ver los comentarios, cuando alguien nos deja un comentario y dice, che, me re gustó esto, o sea, y es como que, posta, te motiva a seguir, porque esa es la única motivación que hay ahora, o sea, el contacto con la gente y que esta gente lo reciba bien, y nos pone re felices, la verdad, o sea, es como que... No sé, creo que bueno, yo venía de un año medio malo, de un año medio sin encontrarme, con el camino medio perdido, capaz, por así decirlo, laburando, ¿viste? Viviendo, pero nada, es como que empezamos a pensar este canal, costó sacarlo, costó sacarse los miedos también, juntar las fuerzas. No joda, claro. Y sí, procrastinando todo lo que claro. Este es otro de los fantasmas. Sí, pero la verdad fue, nosotros sabíamos que una vez que estrenáramos, ya era un camino que iba para arriba, ¿viste? Ya era nuestra meta, tenemos que hacerlo, tenemos que estrenar. Sí. Y la verdad fue una re linda experiencia, porque, o sea, ni bien lo estrenamos, es como que empezó, bueno, a crecer de poco, yo qué sé, y bueno. Tenemos casi 3 meses nada más de vida con el canal y la verdad que estar acá charlando con ustedes ya es algo que no nos imaginamos nunca, o sea, en 3 meses no, y nada, así que nada, nos pone muy felices y la verdad que desde que empezó este proyecto es como que nada, estoy también yo mucho más motivado, mucho más contento con todo y con ganas de seguirle dando. Sí, sí, nos encanta verlo crecer, la verdad. Está buenísimo, la verdad que a nosotros nos encanta... Esa energía y la verdad que se generen nuevos proyectos, que se generen nuevas movidas, la verdad que crezca esta comunidad, que la verdad que es alucinante, que es donde todos nos conectamos con algo que nos gusta, con lo que decían ustedes, exactamente. Encontrar eso que te apasiona y compartirlo, la verdad que es una experiencia. Y la internet nos permite también eso, hacerlo de una manera que hace unos años hubiera sido un delirio. Y hablando de eso mismo, hablamos un poco de la cuarentena, de todo este periodo complicado que pasamos todos. Cuando pasaron o descubrieron, exploraron el rol online, ¿tuvieron la posibilidad de jugar con gente que esté en otros usos horarios, en otros lugares? ¿Exploraron esa parte? ¿Les interesaría? La verdad que nos recontra interesa. Es algo que con Adri hablamos bastante, de que nosotros hemos jugado con muchas otras personas. Por lo menos...
es como que siempre estuvimos con el mismo grupo y hace tiempo que veníamos con interés de empezar a ampliar, de empezar a conocer otros grupos, de armar otros grupos. Así que, o sea, no hemos tenido mucha oportunidad. Yo he jugado en algunos momentos de mi vida con otros grupos medio así que aparecieron, vos también. Sí. Pero no es algo, no es una práctica que hayamos hecho mucho, la verdad. Nos hemos nucleado mucho, viste, en nuestro grupo y en nuestras eternas campañas. Pero igual es entendible, porque la verdad, cuando uno consigue un grupo de rol estable, no hay que soltarlo. Lo que pasa es que también, o sea, si generalmente nosotros dos somos los masters de ese grupo, y es como que si hacemos un rol con otra gente y no los invitamos, también es como que están ahí como diciendo, ¿qué pasa? Jugamos hace 15 años, somos el primero en la lista, ¿no? Y así que tengo claro, prioridad. Para que se den una idea, ahora que lo decís, nunca jugamos juntos. O sea, como jugadores. Claro, nunca pudimos jugar nosotros dos como jugadores todavía, porque pasa eso muy seguido. Porque siempre uno... Sobre todo entre el primer máster y el segundo. Y aparte, tipo, estoy seguro que haríamos un re equipo. Claro, estaría buenísimo, pero nunca tuvimos la chance y venimos pinchando a nuestros amigos para, bueno, algún día la hagan y bueno, vamos a decirles por acá... Que si nos están viendo, por favor, que se pongan las pilas. Ya lo dijeron acá, delante, ahí en el stream. Ya está, no se puede. Ya está, queda un pacto acá. El pacto del ¿Qué les gustaría jugar juntos? Yo tengo ganas hace rato de jugar... ¿cómo se llama? La llamada de Cthulhu. Hace rato tengo ganas de jugar un juego. Justo en tu amigo Cthulhu. Te mandamos un abrazo. Y también tengo ganas de jugar un montón de cosas. Tengo ganas de jugar una llamada tú, tengo ganas de volver a jugar una campaña de vampiro. Hace rato que vengo con eso de volver un poquito a Vampiro la Mascarada, Fate y todas sus posibilidades. A mí Vampiro me encanta, como ya he sabido, los viernes tenemos nuestra campaña, nuestra crónica de Vampiro que dirijo yo. Me cuesta mucho soltarlo, la verdad que hace años y me encanta. Claro. No lo puedo largar y creo que no lo voy a hacer nunca. Así este paso. Está bien, si es lo que te gusta. Estoy explorando un poco Burning Wheel también, le contaba ahí también a los chicos. Me encontré muchísimo. Es un juego también muy raro, muy distinto, pero lo recomiendo. Es muy, no sé, me genera algo muy particular. Creo que es similar a Fate, es como más libre en algunos aspectos. Le libera ciertas responsabilidades al que dirige de decidir ciertas cuestiones. Eso está bueno. O sea, está bueno también que haya juegos más participativos, porque... Exacto. Hay juegos que son como, bueno, solo el máster habla y el máster hace todo y no está bueno. O sea, porque la verdad que lo mejor es cuando se va creando el mundo entre los jugadores y cada uno pone, digamos, su granito de arena y empieza a crear la historia juntos. Eso es lo más divertido del rol. Porque... Es más, nosotros siempre comentamos a los jugadores a que participen en la creación del universo. No. En que no esperen a que todo lo ponga el narrador, porque la verdad es que está muy bueno cuando el jugador sugiere algo o incluso tipo pide la palabra para decir, puedo crear una escena, y eso es re valioso. Qué bueno. Sí, ¿qué es lo que más disfrutan de este proyecto, de trabajar para el proyecto, ¿no? De más allá de la cuestión lúdica, ¿no? De mostrar, de jugar, del trabajo que los que más disfrutan, y qué es lo que más cuesta, por lo menos en este tiempo que estuvieron trabajando con ¿Qué es lo que más te cuesta? Y no sé, yo creo que la verdad empezamos hace tan poco que todavía no, estamos en la etapa de enamoramiento con el proyecto. Es como que no. La verdad, yo disfruto cada parte del proceso. O sea, disfruto desde armar el guión, disfruto de filmarlo después. Con Fabi nos cagamos de risa haciendo todo, ¿viste? Editar también me gusta. O sea, yo, bueno, soy diseñador gráfico, soy animador, soy ilustrador, entonces el canal lo que tiene es que me permite mucho jugar con las cosas que a mí me gusta hacer, que en el laburo diario no se puede hacer, porque en el laburo diario, bueno, vos tenés clientes, hacés lo que el cliente necesita y listo. Sí, sí. Bueno, a veces no. Pero en este canal lo que... No le puedes dar rienda suelta a lo artístico, a la cual está más creativa. Claro, acá... O sea, puedo hacer lo que nos guste, o sea, hacer algo que disfruto y ponerle las pilas, porque sé que también es algo mío y eso es lo que me gusta. Por eso todavía es como que estoy, bueno, disfrutando todo este proceso.
Y nada, no sé si hay algo capaz, o sea, creo que la parte que menos me gusta es como ponerse a programar todos los posteos y armar, bueno, subir los videos al canal, subir las fotos acá a red social y bueno, las cosas más técnicas y bueno, obvio siempre van a ser las más difíciles, pero... Pero igual las hacemos, las redes, tipo, cuando hay que publicar un video estamos ahí los dos como si tuviéramos que tocar el botón rojo para levantar todos los botines. Con las dos llaves, viste, tipo... Claro. Estamos uno con el TikTok, el otro en el Instagram, listo, tipo, falta un minuto en posición. Qué hermoso, qué hermoso compartir esto también. Sí. Y se nota que se llevan bien y que disfrutan también compartir esto, porque si no sería complicado. No, lo bueno es que sí, nos llevamos muy bien y creo que laburamos muy bien en equipo. O sea, no sé si habíamos laburado en equipo antes. Nunca. Y nada, con este canal nos damos cuenta que funciona muy bien. Es como que muchas veces uno piensa algo y el otro dice, sí, ¿sabes que lo estaba pensando también? Sí, y... man, eso pasa un montón. Sí, estamos... ¿Viste? Sí, uno cuando va colaborando en un proyecto se va sincronizando, ¿viste? Es así. Claro, sí. No, es que además con vos estamos súper metidos en esto también y es esa energía. O sea, los dos estamos con la misma energía también. Eso es lo que está bueno. Entonces, si la energía está sincronizada, todo marcha bien. Ahí va. Bueno, igual esto también voy a tener que preguntar. Cuéntenme un poco esos libros que se ven ahí atrás. Vamos a recordarlos un poco. Tienen ahí Merp, el Señor de los Anillos, ese que estuvimos comentando antes. Cuando hay... Tesoros de la Tierra Media. Tesoros de la Tierra Media también de Merp, yo me acuerdo. Qué bueno. Ahí veo quinta edición, eso es el manual de jugador. Bueno, estos libros de acá, que son antiquísimos, no los jugamos nosotros. No, mira, tampoco me mates. Son de mi época, tampoco antiquísimos. Antiquísimos son las tablillas, y tengo un magnífico. Son libros que yo heredé, que eran de mi hermano. O sea, es muy... El otro día lo pensaba, pero mi hermano en sí también es como... Estamos acá... Mucho tiene que ver que estemos acá por la influencia que tuvo él en mí, en lo que son los juegos de rol. Yo conocí los juegos de rol a través de él. Él fue el primero que se sentó conmigo, me acuerdo, hace muchos años cuando vivíamos en la casa de mi vieja todavía, que se sentó conmigo y me explicó todo lo que era una planilla de Dungeons and Dragons. Él era parte de un jugador, como de jugaba muchas cosas y le encantaba Ars Magica. A mí me explicó siempre el sistema de Ars Magica. Terrible. Nunca lo jugué, siempre lo quise jugar. Hoy en día no sé si está extinto o no, tengo que averiguar un poco más. Pero... Hay material. Y si te pones a escarbar, hay comunidades de jugadores y de gente. Amo. Es enorme. El tema de Ars Magica, lo ama su lore. Y bueno, él como yo le recomendaría a muchísimas también personas cuando empiezan a jugar, él me introdujo el primero en Dungeons and Dragons. Y... jugué con él, pasa que, bueno, tenemos 10 años de diferencia, entonces cuando yo jugué tenía 14 años, sus amigos tenían 24, entonces era como cabezas diferentes. Pero todos estos libros vienen de él, son heredados y es un poco como la raíz, por así decir. No los he jugado, sí los he ojeado muchísimo, he sacado de muchos artefactos que se encontraron en la campaña, son adaptaciones de Tesoros de la Tierra Media. Y sí, claro, qué hermoso libro, es un libro increíble, la verdad que, está muy bueno. Todo el material que habían sacado para Merp es todo alucinante. No sé si es impracticable, es esa cosa, viste, que me da fiaca jugarlas, pero me encanta leerlo. Cada tanto de la Tierra Media, tengo por ahí, cada tanto lo agarro y lo leo como, viste, para ir antes de irme a dormir. Sí, yo también, te digo la verdad también, pero la verdad que hoy en día lo ves y decís cuántos datos, claro. Cuánta cosa, cómo se jugaba esto, hoy en día está muchísimo más simplificado el rol. Nada, claro, nada que ver. ¿Y qué les pareció, ustedes que vienen de tercera, por ejemplo, qué les pareció quinta edición de Dungeons and Dragons? Sí, un cambio. Fue como una brisa refrescante, la verdad. Sí, o sea, lo que hicimos, porque encima... veníamos jugando, bueno, la misma campaña esta que les contábamos antes, y llegó un punto donde dijimos, che, ¿qué pasa si agarramos los personajes estos y los pasamos a quinta? O sea, eran los mismos personajes que venían de tercera. Los hicieron el trabajo hicieron. Sí. Fue todo un tema, porque era todo, o sea, desde los objetos que tenían, cambiarlos, viste, desde, bueno, la magia. Nuevas reglas, fue como crearlos de cero, pero la verdad que, nada, quinta...
Para mí, bueno, es la versión más superadora. Sin, no existe la cuarta. Bueno, nadie habla de cuarta. Pero... a mí la verdad que no me gustó mucho cuarta, pero lo jugué y no me enganchó. No me hizo lo que me hizo quinta. A mí quinta me hizo, yo lo cuento siempre, yo no jugaba D&D antes. Pues yo vi tercera punto 5, no me gustaba. Claro. Me peleé con varios amigos, ¿viste? Un tema, todo un tema. Me cansaba, me aburría, ¿viste? Claro. Pero bueno, quinta me permitió volver a D&D. La verdad que... porque es una versión mucho más simplificada de lo que era tercera. O sea, en tercera también se daba mucho como el metagaming. Yo me acuerdo que tenía... Bueno, tengo un mago, o sea, pues el mismo mago, pero antes en tercera edición... Me tiraba 40 hechizos y terminaba así como matando espadazos al jefe, así porque no me metía un golpe, tenía 40 armaduras de arriba mágica, y es como eso era lo que te prometía tercera, que también era un caos, porque ya de niveles altos era demasiado, claro. Te olvidabas de todo, te pegaban un golpe y decías, tenía esto que me frenaba el golpe y no te acordabas. Y ahora en quinta, por lo menos está, bueno, mucho más ajustado ese tema. O sea, ahora hay un límite de cosas que puedes tener, un límite de cosas que puedes hacer, entonces está bueno, acompaña la jugabilidad un poco también. Sí, yo creo que tu mago quizás sufrió un poco porque sí. Pasó a poder castearte todos los hechizos, tirarte todos los hechizos de encima y después salir a repartir golpes, a tener que jugar de una manera mucho más estratégica, pero no creo que fue bastante positivo, porque lo hizo, primero niveló un poco porque el mago estaba rotísimo. En tercera, pero creo que también hizo como que tenga un poco más de sentido el tipo de personaje. Yo me acuerdo que teníamos uno de nuestros jugadores, jugaba a un clérigo en ese entonces, y me acuerdo que en una partida, en una batalla, no me acuerdo con qué estaban peleando, pero era una batalla bastante grosa, y el chabón se pasó 6 turnos sin... Tipo tirándose hechizos, 6-7 turnos tirándose hechizos. Nada, o sea, todos peleando, tipo, dale. Y el otro tirándose hechizos. ¿Ibas a hacer algo? Sí, me tiro esto. ¿Ibas a hacer algo? Me tiro esto. Pero cuando salió, empezó pa, a repartir. No lo podían parar. No, me destruyó. Me destruyó, me dejó knockout totalmente en 2 turnos. Claro. Hoy en día eso en quinta no pasa más. Bueno, pero también está bueno porque sí. Creo que vuelve el juego también un poco más estratégico. O sea, ya no es lo mismo. O sea, jugar un mago, lo bueno de ahora de jugar un mago en quinta es que realmente tenés que pensar un poco más lo que haces. O sea, antes en quinta, en tercera era como que bueno, ya está, te tirabas hechizos y ibas a ir a la batalla y mucho no te tenías que preocupar. Ahora sí tenés que preocuparte de dónde está ubicado tu mago, porque es cierto, un mago no va a estar ahí adelante dándole espadazos a alguien, pues no lo necesita. Entonces, ahora tenés como otras estrategias y otros modos de jugar. Están más buenos, me parece. O sea, te hace pensar un poco más. Sí. Y eso es lo que realmente, bueno, por ejemplo, con el mago, que es lo importante. O sea, el mago tiene que pensar, es el objetivo principal, y antes... Sí, se trata de eso. Sí, que claro, claro. Mi conflicto con Dungeons and Dragons, que yo veía el mago como muy diferente a lo que al concepto que yo tenía de mago, que era una persona sabia, que se la pasaba estudiando, aprendiendo, ¿viste? En Dungeons and Dragons el mago tira tiro prácticamente. Y sobre todo en esas ediciones anteriores. Que bueno, ha cambiado para bien algunas cosas, yo estoy de acuerdo. Volviendo al tema de Nerd con Onda, del proyecto, ¿qué viene en la siguiente fase y qué es lo que le faltaría para llegar, ¿no? ¿Qué es lo que están explorando ahora para la nueva fase? Bueno, tenemos pensados algunos videos un poco que tienen que ver con la cultura. O sea, no vamos a spoilear nada todavía porque es sorpresa, pero estamos un poco explorando cuestiones de cómo el rol ha influenciado diferentes aspectos de la cultura. Uh-huh. Vamos a sacar un video muy copado sobre la magia en D&D ahora, dentro de poquito, y sobre el combate. Estén atentos al del combate, porque el del combate le estamos poniendo mucha onda para que sea un video... no solamente puedan aprender, sino que puedan verlo, que puedan divertirse, que puedan sumergirse en lo que es un combate de Dungeons and Dragons. Así que bueno. Buena producción va a haber entonces. Sí. Sí, la estamos, es un proceso largo para hacerlo. Sí.
No, claro. Pero sí. Bueno, somos estratégicos en cómo nos vamos moviendo con los videos para ir ganando el tiempo necesario para poder lanzarlo, pero va a ser un video muy zarpado. Y la idea futura es terminar con la serie de Dungeons and Dragons y poder abrirnos a empezar a explorar otros sistemas. Todavía no tenemos definido qué sistema, es algo que no nos terminamos de definir. Y después también con los que son los juegos de mesa, vamos a seguir sacando contenido. Tenemos ganas de hacer unboxing también, empezar a explorar nuevos juegos. Sí, también contar un poco más de otras cosas de los juegos, sin que sea solo, bueno, te enseño a jugar esto, te enseño a jugar lo otro, porque está bueno, sí, es un contenido que nos gusta hacer, pero bueno, también queremos hacer algo más novedoso con eso. Ahora vamos a sacar un video pronto de hablando de los tipos de juegos de mesa que hay, por ejemplo, porque también es algo que si no estás muy metido, capaz no sabes, y está bueno saberlo, porque, viste, o sea, si conoces un tipo de juego y sabes que te gusta, podés explorar otros juegos así también. Vale. Y nada, teniendo en cuenta, bueno, más hablando de objetivos, ahora nuestra, como la fase 1, como la llamamos, es llegar a 1000 suscriptores. Esa sería la fase 1, es el objetivo que nos pusimos. Dijimos, bueno, hasta acá, esta es la fase 1, no es que llegamos ahí, lo logramos. Así que bueno, si nos quieren ayudar y sumarse al canal, estaremos agradecidos completamente, porque estamos haciendo esto a pulmón. Y nada, después como fase 2 también es expandirnos en lo que se pueda, llevarlo a Twitch, explorar si podemos hacer algo más merchandising, capaz también explorar si abrir un sitio web. O sea, tenemos muchas ideas. O sea, queremos, digamos, que este proyecto llegue como a todos los medios, a todos, sí. O sea, a llevarlo a todo lo que se pueda. Si existe Twitch, llevarlo a Twitch, abrir un canal capaz de Discord, llevarlo a sitios web, escribir como más en formato blog. O sea, queremos expandirlo y que se vuelva como nada, que la gente lo conozca y que sea, bueno, Nerds con Onda está acá, hace esto, y que tengamos como una rama gigante de actividades. Y también queremos interactuar con la comunidad, o sea, poder empezar a hacer contenido en el cual haya invitados, en la que podamos. Todavía no tenemos muy definido el formato, tenemos varias ideas, pero siempre estamos buscando la manera innovadora, ¿viste? De cómo hacer, de poder mostrarle al público algo nuevo, algo diferente, y que sea dinámico, que no sea o sea, un poco como novedoso. No se me acuerdo la palabra. Claro, no, está perfecto. Sí, qué bueno todo el proyecto, la verdad que me pone muy feliz. Desde el equipo de La Taberna, le deseamos la mejor y nada, en lo que nos podamos dar una mano, podamos compartir cosas, la verdad que excelente. Y nos encanta, como les decía antes, nos encanta que lo estén haciendo y que crezcan y cada vez más también, porque esto es lo que nos apasiona y la verdad que es un placer enorme. Sí, yo también. Y aparte, como que los juegos de rol siguen siendo medio de nicho. También lo que son los juegos de mesa, todos estos como hobbies, y una de las cosas que nosotros queremos es realmente popularizarlo, ¿viste? Que la gente lo conozca. De hecho, me está pasando que me estoy encontrando con un montón de personas que se están permitiendo poder tener como su primera partida de rol y de pronto te vienen a contar y están como wow, sorprendidos de ese mundo. Y a mí me encanta cuando conozco a alguien que me dice hoy tuve mi primera partida de rol, es como, claro. Lo quiero abrazar. Claro, sí, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando escuchás que alguien embarranca con este viaje, la verdad que me emociono, mira, lo cuento y me emociono. Y sí, pasa que también el mundo cambió mucho y antes creo que se juzgaba mucho más el tema del rol, el tema de los juegos de mesa, viste, era como, bueno, no. Sos un boludo porque jugás al rol y no está bueno. Y ahora es como que creo que la gente se está abriendo más a probar cosas nuevas. También, bueno, creo que hay series, Strange of Things o Game of Thrones, o todas las series que están acercando un poco. Sí, que acercan un poco, total. Claro, la gente del mundo de fantasía y capaz no conoce el rol, pero escucha hablar de eso y le gusta, no sé, alguna de esas series y se interesa más. Y ya está como, bueno, por suerte está un poco más de moda, me parece, o sea, y la gente se está animando más a probarlo. Y ya, eso está buenísimo, o sea, y eso es lo que queremos también potenciar, o sea, potenciar esta ola de gente que está conociendo todo esto por primera vez y acompañarlos, digamos, acompañarlos y guiarlos para que puedan disfrutarlo, digamos. Sí, o sea,
estén orgullosos de ser nerds. Es lo más ser un nerd. Hay que poner un día del orgullo nerd porque es deberían ser todos los días. Sí. Sí, la verdad que sí, aparte de que nada, si no tenés ganas de salir a bailar porque te querés juntar con tus amigos a jugar al rol, sentite feliz. Está bien, claro, por supuesto. Bueno, chicos, les agradecemos un enorme, o sea, con todo el corazón que hayan venido acá a charlar con nosotros, saludar a todos los que estuvieron con nosotros aquí en el chat, escuchándonos, visiten ahí, denle amor a los Nerd con Onda, que la verdad que es un proyecto hermoso y le están metiendo ahí un montón de energía. De vuelta a saludarlos a todos mientras mi resfrío me deje hablar. lo llevaste sí que lo pude sostener. Bueno, si ustedes me lo dicen, me quedo más tranquilo. Como les decíamos, mañana vamos a volver al presente en nuestra campaña de Dungeons and Dragons, Nieblas de Anuren. Nuestra party parece que ha subido de nivel, así que dejamos a Baggins yendo directo a lo que parece ser una trampa. Veremos cómo resuelven el problema del callejón y si salen de esta. Los esperamos a partir de las 19:30 por aquí mismo. Y después el viernes sigue en nuestra crónica El Jardín de los Presentes de forma virtual esta vez. Porque, bueno, tuvimos que hacer unos temas con las ubicaciones. Pero bueno, vamos a volver ya presencial la semana que viene. Bueno, con esto ya podemos despedirnos. Agradecerles de nuevo a todos, a los chicos, Adri, Fabi, un placer charlar con ustedes. Gracias, y hasta la próxima. Dale, muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación y por la buena onda. Nos vemos, chicos. Gracias, gente. Chao, nos vemos.